Hard point at A shot. RC is coming. Reloading. Cover me. Hard point locked. Target in sight. Keep on winning this one. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, muchas personas me han pedido, me han preguntado qué aplicación les recomiendo para mejorar un poco el tema del rendimiento en cuanto a los MS. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar que encontré una aplicación precisamente para mejorar esto, el rendimiento del juego en cuanto a la estabilidad de la conexión a internet, para obviamente jugar a un ping lo más estable posible. Creo que todos hemos sufrido en algún momento, en alguna situación, en una partida, estas subidas de ping. Partidas inestables que nos desconectan, nos conecta y todo ese desastre, o que nos tragan demasiadas balas los enemigos, ¿no? Bueno, pues todo este problema siempre es por el internet, por una red básicamente inestable. Pero esto les quiero decir que encontré una aplicación que se llama Upper Gear Booster. Ahí en la descripción, chavos, les estaré dejando los links de descarga para que puedan ir y descargarla lo más fácil posible, ¿sale? A ver, les platico. Básicamente lo que hace esta aplicación es solucionar ese problema de inestabilidad de red. Esta aplicación solo afecta a la red entre el juego y el proveedor de servicios, por lo que no manipula ningún script del juego y no deberías de tener ningún problema con esta aplicación. También, Upper Gear Booster te permite conectarte a otros servidores de otras regiones. Por ejemplo, esto te va a servir demasiado cuando salen betas de, vamos, de las siguientes temporadas y todo esto, necesitas conectarte, por ejemplo, a lo que es NA. Puedes hacerlo con esta aplicación sin problema. También, por ejemplo, en el caso de Warzone Mobile, puedes conectarte a otras regiones para poder probarlo y todo esto. Vamos, es realmente muy recomendable esta aplicación. Y por último, como siempre les he dicho, tener un ping estable es muy importante. Eso ayuda demasiado y bueno, como saben, siempre les he dicho, a veces no necesariamente es tener un ping muy bajo para poder matar bien. Siempre lo importante es tener un ping lo más estable posible. Y con esta aplicación yo creo que les va a ayudar bastante a esas personas que tienen por ahí problemitas. Entonces, pruébenlo, chavos, y ahí les dejo una partidita utilizando esta aplicación y reventando, ya saben, como se debe, y una remontada muy muy buena ahí iniciando con Sniper. De la nada vimos que no se podía, cambiamos de arma y se hizo una remontada realmente buena, ¿sale? Entonces, chequenlo, chavos, y nos vemos en un siguiente videito. Déjenme en los comentarios qué piensan y bueno, nos vemos, cuídense mucho y ahora sí, bye. Sí, güey, tiene toda la pinta de un aspa. Que la historia es... ¡Oh, claro! Ni crean que me estoy haciendo pendejo para no jugar, güey. Ni crean. Hola, no smoking. Ah, no, es cierto, sí quiero. Hardpoint identified. No, pero... Me regresé por la granada, cabrón. De todas maneras me juizo. En la verga. ¿Aún está en la ruleta de Messi? Sí, bro, ya duró demasiado, todavía está. Buenísima. Vamos por acá. Dani, extraño tu con razón cuarto. Te busca la NASA, Dani. ¿Cómo flotí fantástico? Hey, Chase, mamón. ¿Qué por el culo? ¿Dónde se puede ganar? YouTube o no, bro. Cualquiera de los dos. Contact with enemy. Hardpoint contested. La Rus, pero es para BD, güey. No voy a utilizar Rus en otra partida más que no sea en ese BD. Y esto lo estoy haciendo por ustedes, güey, porque es un pase para ustedes que les van a sortear, güey. Si no, ni a bola de putazos lo hago. La neta, güey. No mames, buena, buena, buena. Trae ese KS el vato. Nice. Lo bajamos bien. Gracias a Ikerry por esas rosillas. Nada, bestia. Y también que los dispositivos. ¿Qué dispositivos usas si tienes Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6? El Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, si va a estar al lado del modem, realmente no importa, hermano. Vamos, no es necesario la última generación de Wi-Fi para que los MS sean bajos.
cerca de Zegerry por esas rosillas. Hostiles have the hard point. No me salen tus directos de YouTube. Acuérdate que en YouTube estamos en un canal secundario, Daniel Gaming. Perdón, Daniel Streams. No sé si a lo mejor estás buscando en otro que no es. Gracias, Gary, por esos dos years. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hola, Anuel. Dice que no importa. Claro, sí, claro. Yo no tengo. ¿Cómo se dice? Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, cabrón. Se ve que no conoce las características del Wi-Fi 6. A ver, dime tú, experto en Wi-Fi, ¿qué te hace, güey? Que te baja los MS. Verga. Gracias, Kerry, por esos views. Es precisamente empujar más paquetes en menos tiempo. Güey, ¿sabes cuántos paquetes es lo que hace un juego, güey? Güey, con un mega que te dé el Wi-Fi sin pedos. Con un mega tienes, cabrón. ¿Para qué quieres un pinche router que te dé el giga, cabrón, si ni los vas a aprovechar, güey? Al menos para jugar, no te bajo los MS, güey. Nah, ya voy a tener que utilizar otra cosa, güey. Están jugando la champs bien feo. Ahora, si vas a, por ejemplo, si vas a jugar a, no sé, una distancia realmente considerable del modem. O puede ser que juego en un iPad de séptima generación, que pienso comprarme uno en unos, pero no sé cuál recomiendas. No, mierda. Bueno. Ok. ¿Qué onda, Dan? Gracias por ese Space Bell, bichos de Space Dragon. A ver, ahorita leo tu mensajillo, güey. Ve que intento remontar esta madre, que de por sí ya la veo muy difícil. Me estuve haciendo un pendejo mucho tiempo con el sniper. Ok, ya lo sacaron allá. Heads up, enemy UAV spotted. Verga. Con 10 megas es suficiente para jugar. Descongelen a Vito para que se lo enchorice. Con el Vito le diría técnicamente cómo funciona, güey. Yo al chile, en cuanto a tecnicismos, la neta no le sé, güey. Hostile hunter killer drone inbound. ¿Ya se pasó? No mames, que ya se pasó. Pasó un verguizo. UAV recon ready for deployment. Hard point, I take shot. Nice. Huevo. Reloading, cover me. La virga, güey, pinche miadón que le di. Ok, aguántate aquí. No mames, ya está uno ahí. La huevo. La virga. Aguántenla, audífonos buenos, baratos. HyperX Cloud Alpha se me hace un precio no tan caro y que suenan muy bien. Advanced UAV is ready. Y ya empujen siguiente, güey. Vete hacia el spawn de hasta allá atrás, güey. ¡Vete, culo! We tied for the lead. No mames, bueno. We lost the lead. Capture the objective. Advanced UAV is online. Hostiles have the hard point. Target down. La madre, un rento lo quedó uno. Perfecto. No mames que sí se remonta, güey. No mames que sí se remonta. Y... la verga que se va a remontar, güey. La bestia. Hardpoint contested. Sáquenlo, solo es un muerto, güey. Nice, buena. El Wi-Fi 6 lo que tienes que ver. Te va a ir más fluido como el 5K, pero a final de cuentas eso vale verga. Si el
reuso de datos que tiene la empresa con el contrato de la fibra de internet no te va a ir con mi barco. Seguirá yendo como si fueses conectado con los datos. Es que, mira, no estoy diciendo que el Wi-Fi no te ayude en muchas cosas. Sí, sí, te ayuda en muchísimas cosas, güey. Pero no como para bajar los SMS, que eso es lo que estaban preguntando. Ok, el Wi-Fi 6, por ejemplo, si estás de aquí hasta la chingada, en otro cuarto te va a ir, vamos, te va a llegar mejor el internet. Obviamente que tu dispositivo sea compatible, la chingada. Pero él estaba hablando, güey, escucha eso, porque ese es un dato importante. Él estaba hablando de que al lado del módem le iba mal.